¿Dónde estás jugando ahora, Pepe? Mi temporada la terminé en Polonia, que es una de las tres mejores ligas del mundo. Y ahora estoy con mi manager negociando con clubes también de Europa, pero todavía no he firmado para la siguiente temporada. Así que bueno, creo que en el transcurso de estas semanas tendría que saber a dónde voy a jugar. Igual con estoy concentrado en, el, en, el, en la selección todavía nos queda ahora volvemos el 6 de agosto tengo que volver a Buenos Aires a entrenar dos semanas con la selección de ahí nos vamos dos semanas a Italia de gira y de Italia nos vamos a Japón a la Copa del Mundo que son 22 días en realidad son 21 que jugamos jugamos nueve partidos es muy largo el torneo muy cansador y después de ese torneo volvemos a la Argentina y tenemos que ir al clasificatorio de los Juegos Olímpicos que se hace en Venezuela y prácticamente pelearíamos la única plaza con, en una final con Venezuela. Así que es un, es un año muy largo, un calendario muy largo de selección, en donde después de la selección uno tiene que estar concentrado en el club, porque nosotros con la selección damos nuestro corazón y en el club. Damos nuestra profesión, es nuestro trabajo. Entonces, en el club tienes que rendir porque es tu trabajo y, y es de lo que vivimos. Nosotros de la selección no, no vivimos. O sea, nosotros de la selección lo hacemos porque es, representamos a nuestro país y porque es el nivel máximo de, 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 de una forma de representar a tu país. Yo diría que le ha facilitado bastante la tarea a tu manager, ¿no? Sí, yo, lo, yo mi trabajo dentro de la cancha lo trato de hacer de la mejor forma posible y mi manager supongo que lo está haciendo en su, de su mejor forma posible de afuera con las negociaciones. Y la cotización subió bastante. Sí, sí, le, vamos a ver, eh, hay años que, que son muy buenos y años que no tanto. Eh, no a lo deportivo, sino también se rige mucho en, en las crisis de los países, en las situaciones en, donde, en que se encuentra en este, en este momento Europa. Asia es más fuerte ahora, pero quizás deportivamente no es tan fuerte. Entonces eh, uno pone en la balanza y digo, bueno, entre ganar 5 acá en Europa y 10 en Asia, en donde no es deportivamente, no es tan bueno, y uno tiene que tomar decisiones también de ciudades, eh, eh, clima, religión, eh, son muchos factores que uno se pone a, a mirar a la hora de elegir a dónde va a jugar la próxima temporada. Hoy veíamos recién la hermosura de tu hijo y de tu señora, eh, ¿viajan con vos? Sí, 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 sin, a, con la selección no, pero cuando voy al club sí, sin, si, no, si no va mi señora y no va mi hijo yo no voy, así que sí, eh, ellos me acompañan y, y bueno, obviamente... Hacer un agradecimiento a mi señora y a, a mi hijo es muy chiquito, pero eh, a mi señora que me da un apoyo incondicional y yo quiero destacar una cosa que ni ella lo debe saber porque no lo he hablado todavía, no he tenido tiempo. Yo el sábado le escribo un mensaje a Alejandra diciéndole que bueno, que tenía muchas ganas de estar acá en San Rafael, abrazarlos, que los extrañaba mucho. Y ella me contestó que, me contestó y me agarra y me dice, vos concentrate que mañana jugás una final o sea, el, el punto en donde el apoyo que y que ella entendía que estábamos jugando algo histórico, que capaz no lo voy a volver a recibir, no lo voy a poder hacer en mi carrera a nivel selección, ojalá que sí pero yo tengo 30 años, y ella se daba cuenta, yo quizás estaba un poco más pensando en las ganas de volver a San Rafael, y ella me dijo, pero vivilo, estás, estás por jugar una final, o sea una final histórica para el colmo porque para la selección fue eso y me lo dijo y, 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 me, y yo me reubiqué y dije tiene razón, tiene razón y cómo yo tengo que jugarla y tengo que jugarla de la mejor forma posible y después volveré más contento a San Rafael con, con la medalla y que y, y estar con mi familia y ahí y acá estoy con la medalla en esta rutina tuya de Polonia, Alemania decía el el relator decía que estaba que había jugado en Alemania en Alemania, Buenos Aires. ¿A dónde conociste a Alejandra? No, a Alejandra la conocí acá en San Rafael. Ella es nacida acá, de Gush. Eh, una historia que ella trabajaba justo en el, en el bar donde mi hermano era eh, gerente, se podría decir. Y bueno, <laughs> una ardua tarea para conquistarla. Y bueno, ella, yo le hice, le hice conocer muchas cosas, eh, quizás culturalmente, de de afuera y ella me hizo conocer también muchas cosas de acá. Eh, es más, hasta el día de hoy yo sigo, sigo preguntándole cuando pasamos y veo un árbol y digo, ¿qué, qué árbol es este? Y dice, este es un tal árbol, ¿me entendés? O acá se cosechó tal cosa, porque ella justamente de, de Gush, en donde una, tra, una familia de finca, tra, trabajó desde cuando era muy chiquita con la familia. Y me contaba cosas que yo no tenía conocimiento, y al mismo tiempo yo la enriquecía a ella también con conocimientos de, de ciudad. Y bueno, a partir de ahí hicimos un, una pareja un, en conjunto que, que, que terminó, que ahora viajamos por todo el mundo. Como decís vos, estuve, estuvimos en Chipre, en Turquía, en Dubái, en Grecia, dos años en Polonia y después vacaciones por diferentes ciudades de Europa. Hablábamos de Alejandra, hablábamos de tu hijo, hablábamos del Pepe, de, de José Gómez. De tal. ¿Y qué pasó con María Luján y Luis, tus padres? No, ellos siempre han tenido un, un apoyo incondicional conmigo eh, desde cuando empecé mi carrera, que me decidí a ir, eh, me estuvieron apoyando. Yo me acuerdo que en esa época se hizo un poquito difícil porque estábamos en crisis eh, y bueno. Ah, estaba el miedo de que se vaya el nene tan tan chiquito y que y que no había forma de contenerlo ni sentimentalmente ni económicamente entonces eh, se había hecho una decisión un poquito difícil pero bueno eh, siempre el apoyo de ellos fue incondicional eh, siempre están presentes no solo mis padres mis hermanos también y, y, y tengo que admitir que casi toda la familia todas las familias siempre me ha apoyado incondicionalmente amende buenos resultados, malos resultados, eh, o sea, son, son uno de los pilares fuertes de mi carrera en donde, bueno, obviamente eh, tengo que estar agradecido porque, como te contaba, hay a veces que hay hay gente que se, jugadores talentosos que se pierden porque no tienen el apoyo de los padres y, y se pierden en, 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 en un proceso que con ese con ese factor de sin tener el apoyo de los padres. Luis González Vos no sos el Pepe Luis, pero ¿qué se siente en este momento? Y se siente un orgullo muy grande. Creo que José logró, logró el gran sueño que tenía, ¿no? cuando, cuando empezó este, era muy, muy chico y se iba para Córdoba. Bueno, él empezó con el seleccionado de, de la provincia de Mendoza, cuando en Córdoba se organizó un, un, este, una competencia interprovincial. Que lo había organizado el gobernador de, de Córdoba. Y bueno, fue Mendoza y de los 12 jugadores que de acá de, de que salieron de acá, siete eran del sur. El director técnico de Mendoza era Gómez. Y cinco eran del norte, ¿verdad? Y bueno, habían organizado todos los cordobeses para ganar el campeonato y lo ganaron los mendocinos. Él tenía 17 años y bueno, ahí lo convocaron del club Jesús María de, de Córdoba. Todavía no había terminado el secundario, o sea, que salíamos recién de la crisis del, del 2001, 2002, era difícil bancar porque era difícil contener este, eh, en la lejanía. Bueno, fue determinante la de, la, la, el hermano mayor, que también hizo bores en su época, se lesionó, jugó también en la juvenil, y este, jugó en Boca, jugó en, en Lanús, y dijo, papá, tenés que dejarlo... Tenés no que dejarlo ir, dice. Porque dice, ¿qué va a pasar el día de mañana? Dice, sí, dice, vos me frustraste cuando. Bueno, y así fue. Era su destino. Era su fue su decisión. Y creo que fue acertada. Y que dio su fruto. Y que dio su fruto, sí. Y que está dando su fruto. Que está dando su fruto, que todavía no terminó, porque creo que este, más allá de los resultados, que pueden ser positivos, pueden ser negativos creo que deja un, un saldo esta experiencia de los Juegos Panamericanos que puede servir para el desarrollo y para que otros entiendan lo importante que es el deporte. María Luján, ¿y la mamá? ¿qué opina? ¿Y la mamá ¿Qué? feliz, ¿Qué la mamá feliz por supuesto, este como cada logro que concreta él y que concreta también los otros hijos por otro lado pero lo de José Luis me parece que es un orgullo, que es un orgullo para, para San Rafael, para la Argentina. Y sobre todo, yo siempre digo que es un orgullo, pero es la consecuencia de un trabajo, de un esfuerzo, de un compromiso, porque él está pasando el mejor momento quizás, o uno de los mejores momentos de su carrera, pero lleva muchos años. Digo, está cosechando. Este, lo que sembró, porque también tiene, todo es muy lindo, ¿viste? Cuando llegás es fantástico, lo reciben los periodistas, todas esas cosas, pero significa un esfuerzo, ellos como, como familia, digamos, él se va, hasta nueve meses afuera, este, tiene sus complicaciones. También es muy interesante ver que puede este, hacer lo que le gusta, ser exitoso con lo que gusta, que mucha gente no lo puede hacer. Así que para mí, este, verlo a él es una felicidad. Y ayer me preguntaba un periodista qué sentía yo cuando se fue. Y cuando se van, las madres, viste, o los padres también, sienten como un cosquilleo. Pero yo siempre digo: los hijos son los hijos de la vida. Nosotros, como padres, la obligación o la responsabilidad es ponerlos en la puerta. Y ellos después hacen su vida y construyen su vida con el apoyo nuestro, cocoso, pero ya ellos toman decisiones. José tomó decisiones desde muy chico, porque realmente, como se fuera un niño, se podría decir. Pero bueno, este, acá están los frutos. Luján, vos, aparte de la mamá de Pepe Luis o de José Luis, sos una militante política. Claro. ¿Vos creés que este, estos logros que han obtenido el, el equipo panamericano. ¿Tiene que ver con una política deportiva? Yo creo que ahí, este, mira, este, que José Luis sea un deportista, que mis otros, digo, un deportista profesional, que mis otros hijos sean deportistas, porque en general casi todos han hecho deportes en algunos momentos de su vida, eso es una virtud de mi marido. Porque yo, de no, deporte, no, nada, no, ¿viste? No, no, no. Yo soy, digamos, a mí me gusta leer, me gusta cosas, digo, deportista, nada, ni caminar. Pero, mmm, así que yo te voy a dar el enfoque desde esa visión. Eh, yo creo que no conozco mucho de políticas públicas de deporte, eh, te voy a hablar de lo nacional, porque quizás tengo un mayor acercamiento. Me parece que... Mmm, que hay una política pública que promueve en cierta forma y en mejores condiciones este, que los deportistas de alto rendimiento o los equipos que van a jugar panamericanos en las Olimpiadas cuenten con mayor nivel de elementos. Este, para desarrollar el deporte. ¿sí? Nosotros con, con Luis, él ha estado en lo que antes era el cenar y ahora se llama. Enar. Enar. No, no, sigue llamándose Senar. <coughs> es es, el Senar sí, es, es, es el establecimiento y el Enar es una institución que es. Eh, es una institución que co no es que cobra, sino que del 1% de toda la facturación de todos los teléfonos móviles es es, es el, el, Va a, a esa institución para que después se, se destine a diferentes cosas deportivas, como las becas nacionales y viajes y etcétera Eso es política pública. Eso sí, ves, eso es política pública. eso son decisiones políticas que hacen que puedan promoverse los deportes. Por supuesto, falta mucho para hacer, seguramente, y por supuesto, debe tener millones de efectos para concretar. Pero lo que yo quería decir, José Luis estuvo en el cenar que sería el 2003. 2004, 2005, 2005. Y realmente estaba mal, mal, inclusive en la alimentación que le daban a los deportes. Nosotros él nos llamaba y nosotros estábamos realmente preocupados. Y era el mismo gobierno. Lo que pasa que nosotros veníamos de un proceso económico, este, macroeconómico que bueno todavía no se había podido revertir en gran parte. Hoy seguramente el senar, como dice él, en todo lo que es por ejemplo, instalación necesita ajuste, ¿viste? Los deportistas no pueden, un deportista como José Luis, con el metraje que tiene, no puede dormir en una cama de una plaza de las cuchetas comunes, digamos, tiene que tener un somier, ¿viste? Pero bueno, esas son cosas que se irán modificando. Sí, yo creo que hay voluntad o ha habido voluntad de generar este, mayores niveles de, de deportes. Creo que todavía me parece falta. Eh, que los deportes eh, sean de acceso más eh, masivos. Y lo otro me parece que sí falta una condición indispensable, que es que las políticas públicas nacionales se reflejen en políticas públicas municipales y provinciales. Y me parece que Mendoza viene atrasada. Y Argentina ya tiene dos. Esta es la última medalla de oro que se entregará aquí en los Juegos Panamericanos de Toronto. Atrás con González, que encuentra a la lateral González, qué difícil es cubrir a un zurdo colocado de ese lado de la cancha. Y González, lo habíamos dicho hace unos instantes, tiene que aparecer más frecuentemente en el ataque argentino porque eso van a ser buenas noticias. Aquí.